Betelgeuse, la estrella roja, ubicada en el hombro del guerrero de Orión, ha exhibido un comportamiento peculiar, lo cual ha generado gran anticipación por presenciar un espectáculo único en la vida. Algunos sugieren que el incremento en su brillo podría ser indicativo de que la estrella se acerca a su supernova. Pero, ¿cuándo ocurrirá exactamente? Los expertos especulan que podría ser en un futuro cercano. Acompáñanos mientras examinamos la situación actual de esta estrella. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. Aunque tal vez no esté con su nombre, es probable que haya contemplado a la magnífica Betelgeuse. Un punto rojizo resplandeciente brilla intensamente en la constelación de Orión. En la actualidad, Betelgeuse es extremadamente masiva. De hecho, si la colocáramos en el corazón de nuestro sistema solar, su superficie se extendería más allá de la órbita de Marte. Esta estrella colosal y fácilmente observable continúa fascinándonos. Betelgeuse cambia ante nuestros ojos debido a su cercanía relativa a nuestra galaxia. Es una estrella variable semirregular, lo que significa que su brillo fluctúa, a veces de manera drástica, mientras avanza hacia su inminente colapso final en forma de una explosión de supernova. En los últimos años, Betelgeuse se ha vuelto aún más interesante debido a las fluctuaciones inesperadas en su brillo, que todavía nos resultan desconcertantes. Aunque su comportamiento en su territorio desconocido ha sido extraño, su comportamiento reciente se atribuye a un fenómeno conocido como el Gran Oscurecimiento, que ocurrió entre 2019 y 2020. Debido a este evento, la estrella supergigante roja más cercana a la Tierra está brillando dos veces más de lo habitual, iluminando el cielo en las primeras horas de la tarde en el hemisferio sur. Este extraño comportamiento de una de las estrellas más brillantes del cielo brinda a los científicos una visión sin precedentes, ya que Betelgeuse pasa rápidamente de un estado de brillo intenso a un estado tenue. En los últimos tiempos, Betelgeuse ha mostrado en ocasiones un aumento de brillo de más del 50%. Sin embargo, el 20 de mayo de 2023, la cuenta de Twitter llamada Betelbob, dedicada a rastrear a Betelgeuse, utilizando información de la Asociación Americana de Observación de Estrellas Variables, informó sobre algo extraño, un impresionante aumento de brillo del 142%. La astrofísica Andrea Dupree, del Centro Smithsoniano de Astrofísica de Harvard, señala que actualmente Betelgeuse ocupa el séptimo lugar en cuanto a estrellas más brillantes del cielo nocturno, subiendo tres posiciones desde su posición habitual en el décimo puesto. Si te encuentras en el hemisferio sur, podrás ver fácilmente a Betelgeuse brillando al atardecer, solo que tienes que buscarla en el hombro de la constelación de Orión. Incluso en el hemisferio norte, se puede observar a Betelgeuse en una medida que los días se acortan. Un investigador de tecnología de Swinburne, en Australia, destaca que una de las cosas más fascinantes de Betelgeuse es que nos permite presenciar las etapas finales de la vida de una estrella gigante con gran detalle, algo que antes no había sido posible de estudiar de manera tan minuciosa. Al observar el comportamiento de Betelgeuse, podemos obtener información importante sobre lo que sucede con las gigantes rojas antes de que se conviertan en supernovas. Se especula que Betelgeuse podría volverse increíblemente brillante durante una semana, incluso durante el día, y podría proyectar sombras en la oscuridad de la noche. Este fenómeno ha captado la atención tanto de astrónomos aficionados como de astrónomos profesionales. En algún momento, Betelgeuse explotará y pondrá fin a su vida en una impresionante supernova. Dado que estamos a una distancia de 650 años luz, tendremos la oportunidad de presenciar esta asombrosa explosión cósmica de la mejor manera posible. Heidi Morris, científica del Laboratorio Nacional de los Álamos, presidente del Club de Astronomía, afirma que las personas realmente se sienten fascinadas por Betelgeuse,
y han estado observando estos cambios de brillo durante mucho tiempo. Los astrónomos han sabido desde hace tiempo que Betelgeuse experimenta periodos de intensidad y luego se desvanece nuevamente. Incluso las antiguas culturas aborígenes australianas y griegas notaron este patrón hace miles de años. Normalmente el ciclo de brillo de Betelgeuse dura alrededor de 400 días, pero en este momento su brillo está cambiando mucho más rápido, aproximadamente cada 130 días, según lo observado por Andrea Dupri, quien ha estudiado esta estrella. Y este comportamiento inusual comenzó en 2019, después de que Betelgeuse expulsara una parte de su atmósfera exterior con fuerza. Estos cambios de brillo no son típicos de Betelgeuse, pero ¿significa esto que la estrella está en camino de explotar en una supernova? Según un artículo escrito por Dupri y otros científicos de Harvard y la Universidad de California en Berkeley, se estima que pasarán entre 5 y 10 años antes de que Betelgeuse regrese a su ciclo normal. Los autores afirman que Betelgeuse no ha sido la misma después de experimentar el gran oscurecimiento. Desde entonces, ha mostrado un comportamiento diferente en términos de luminosidad y velocidad radial. Betelgeuse todavía tiene un largo camino por recorrer antes de convertirse en una supernova. Como una estrella gigante roja, pasa por una serie de procesos de fusión que involucran diferentes elementos como helio, carbono, oxígeno, silicio y hierro. Cuando una estrella se convierte en una gigante roja, la intensa presión en su núcleo permite la fusión del helio en carbono. Luego, la estrella continúa fusionando carbono y helio para formar oxígeno, y este ciclo se produce produciendo elementos más pesados como el hierro y el silicio. El progreso de estas reacciones de fusión eventualmente conducirá a que Betelgeuse colapse bajo su propio peso debido a la gravedad. El resultado final podría ser la formación de un agujero negro o una estrella de neutrones. Según el análisis de los químicos presentes en la atmósfera de Betelgeuse, parece que la estrella se encuentra actualmente en la etapa inicial de este proceso de fusión, específicamente fusionando helio en carbono en su núcleo. Betelgeuse es una gigante roja masiva que ha llevado una vida rápida e intensa. Actualmente se encuentra en las etapas finales de su evolución acelerada. Eventualmente, cuando agote su combustible, el núcleo colapsará bajo su enorme masa, dando lugar a una explosión que podría eclipsar galaxias enteras. Esta supernova está destinada a ocurrir, pero al igual que todos los demás, nos preguntamos cuándo sucederá. Hay mucha especulación sobre cuándo Betelgeuse finalmente explotará en una supernova. Sin embargo, los expertos tienen dudas. El profesor de astronomía de la Universidad de Portsmouth, Peter Grauer, quien se especializa en el estudio de supernovas, ha escrito un libro sobre el tema. Señala que en la actualidad no tenemos medios para predecir cuándo explotarán las estrellas, por lo que no tenemos ninguna pista exacta sobre cuándo Betelgeuse se convertirá en una supernova. Es comprensible que esta incertidumbre sea tan alta, ya que a lo largo de la historia humana no hemos presenciado muchas supernovas para estudiar, a pesar de las esperanzas de los astrónomos. Dada esta falta de certeza, aún no sabemos si alguien en vida tendrá la oportunidad de presenciar la espectacular explosión de Betelgeuse. Muchas gracias por ver el video. Recuerda darle like y suscribirte.